Horizontes Televisión, no podía dejar pasar esta efemérides tan importante, como la del arribo de la fantástica serie Star Trek hace 46 años. Se transmitió el primer episodio y siempre fue sensacional. Recuerdo que para mí, Star Trek inició con The Next Generation. El Enterprise D cautivó mi imaginación, y aunque las primeras temporadas eran así como, una oda al cartón piedra, me gustó la idea, el concepto de exploradores humanos, de una tierra en paz y armónica. De ahí, encontré, The Original Series, las historias eran más sinceras, tipo hechas sin saber si le gustaría al público o no. Luego, por accidente encontré las otras dos series. Deep Space Nine y Voyager, que reforzaron mi gusto por la saga al tener de protagonistas a otros personajes, a otras naves y otras situaciones que la hacían más humana y real. La premisa de la serie. Al final, Enterprise, de triste recuerdo a pesar de sus últimas dos temporadas que lograron rescatar el concepto. Mi personaje favorito es el Dr. Leonard McCoy. Cínico, humano, realista. Siempre encontré fascinante su forma de enfrentar la aburrida y estúpida lógica de Spock, que es el personaje que menos me gusta por el sencillo hecho de no respetar su herencia humana. Para hacer más raras mis ideas con Star Trek, soy fan de la Sección 31, la organización secreta dentro de la saga, que se encarga de proteger a la Federación por todos los medios posibles, de todos los enemigos y hasta de sí misma. Encuentro heroico el hecho de sacrificar una parte de nosotros, de perder la inocencia en pos de defender lo que más queremos y apreciamos, y eso es lo que la Sección 31 hace. No importa el medio, lo importante es el objetivo, preservar a la Federación. No tengo muchos archivos de Star Trek. Apenas una de las tres temporadas, tres de las películas en DVD y un juguete de la Enterprise, versión ST-11. Curiosamente en la nueva versión de Star Trek hicieron lo correcto para revivir la saga en el público de nuestro tiempo. Fue buena la idea de poner nuevos actores, nuevas historias y sobre todo, un nuevo escenario para la serie, más acorde con la realidad que ahora vivimos. Con menos optimismo simplón de hace 40 años, y más incertidumbre y valentía de nuestro tiempo actual. Guardamos un sentimiento de gratitud con el creador de la serie, Eugene Jenuesley Roddenberry, que se la inventó y fue emitida por primera vez un 8 de septiembre de 1966. Space, final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its 5-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before.